Hola, soy Lucía y hace un año tuve depresión. Hola, soy Rubén y hace 6 meses salí de una depresión. Me llamo Marta y hace 6 meses pasé por una depresión. Este programa está pensado para ayudarte. Está pensado para ayudarte a ti y ayudar a muchísimas personas que tienen problemas similares a los tuyos. Se llama Sonreír es divertido porque no solo pretende reducir el malestar y el déficit, sino mejorar las virtudes, fortalecer las emociones positivas y sobre todo hay ejercicios de que vean la importancia de la actitud con la que salgo de casa, de sonreír a los demás y cómo esto nos aporta beneficios. Entonces, por eso le pusimos ese nombre, para destacar esa parte positiva que ofrece también el programa. No es que no se busca que se conviertan en los métodos más utilizados para tratar la depresión, sino que sea un método más con el que disponemos. Entonces, que las TICs puedan ayudar a que más gente reciba ayuda, eso siempre es bueno. Hay psicólogos que lo viven como, como una amenaza, ¿no? Es como nos van a quitar nuestro trabajo, no vamos a poder ver a los pacientes, y no es eso. Si es que hay mucha gente que necesita ayuda y no llegamos a todos. Entonces, vamos a seguir haciendo terapia cara a cara, pero si hay otros modos, ¿por qué no lo vamos a hacer si además son eficaces y las personas mejoran? La idea de realizar un programa online surge porque, a ver, es verdad que en el mundo, en otros países, ya hay evidencia de que los programas autoaplicados a través de internet funcionan. Y sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos, en atención primaria, ya está como las personas ya pueden acceder si lo necesitan a este servicio. Entonces, viendo la evidencia científica que muestra que es eficaz, nos planteamos el por qué en España no contábamos con ningún programa autoaplicado a través de internet para la depresión, que es una de las enfermedades de mayor prevalencia de los trastornos de salud mental. Entonces, en el marco de un proyecto europeo, se planteó el desarrollar una herramienta de este tipo para ayudar a todas aquellas personas que, bien sea porque no tienen dinero, bien sea porque hay muchas listas de espera, porque viven en una zona rural donde no hay o hay mucho estigma de ir al psicólogo pudieran acceder y recibir ayuda. Y por eso surgió la idea. Me ha ayudado bastante a ver las cosas que hacía mal y a saber cómo cambiarlas. Ayuda mucho a cambiar la perspectiva que tienes de vida. Y el programa ha superado con creces las expectativas que tenía. A mí me ha gustado. Es una forma de enfocar la vida. Hace que te pares a pensar y ver las cosas de otra manera, más positiva. Es lo que me ha ayudado. A las personas con bajo estado de ánimo les puede venir muy bien. Mi opinión sobre el programa online es muy buena porque me ha enseñado a ver que las circunstancias externas no son lo que condicionan cómo me siento ni mi vida, sino que son mis pensamientos.